Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por haberse acercado hoy al Centro de Información de Naciones Unidas. Es realmente un gusto para nosotros poder darles este espacio para que puedan compartir, que puedan debatir. Es un día muy importante para las Naciones Unidas, es una observancia formal de las Naciones Unidas. Y por eso quería aprovechar y leerles el mensaje del secretario general que se nos ha enviado desde la sede respecto al Día del Autismo. Así que, permiso. Y les leo lo siguiente. En este Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, ayudemos todos a cambiar las actitudes hacia las personas con autismo y a reconocer sus derechos como ciudadanos, que igual que todos los demás, tienen derecho a reivindicar esos derechos y a tomar decisiones sobre su vida de acuerdo con sus propios deseos y preferencias. Renovemos también nuestra promesa grabada en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de no permitir que nadie se quede atrás y de asegurar que todas las personas puedan contribuir como miembros activos a formar sociedades pacíficas y prósperas. Como se señala en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la capacidad jurídica y el igual reconocimiento como personas ante la ley son derechos inherentes de que las personas con autismo gozan en igualdad de condiciones con los demás miembros de nuestras sociedades. En el ejercicio de esos derechos y de su libertad de tomar sus propias decisiones, asegurémonos de que ponemos a la disposición de las personas con autismo las facilidades y el apoyo necesarios. Con acceso al apoyo que necesitan y eligen, las personas con autismo estarán empoderadas para hacer frente a los principales hitos de la vida de todas las personas, como decidir dónde y con quién desean vivir, si se casan y fundan una familia, qué tipo de trabajo desean desarrollar y cómo gestionar sus finanzas personales. Cuando gocen de igualdad de oportunidades para ser autosuficientes y tomar sus propias decisiones, las personas con autismo estarán empoderadas para contribuir de manera más intensa y positiva a nuestro futuro común. Bueno, estas son las palabras Secretario General, y la verdad que nosotros hacemos eco acá a ese mensaje, y bueno, espero que el encuentro de hoy sea de alguna manera la contribución que hacen ustedes junto con nosotros en esa dirección. Así que les agradezco mucho y espero verlos en años subsecuentes también. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por venir. Con una mesa no se notan tanto los papeles, pero bueno, tengo más gente. Vamos a agradecer a la directora Tamar Han, que es directora acá del Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. También a su secretario Juan Miguel Dotas, que nos atendió como nuestra propia casa. Hoy aquí nos acompaña a mi izquierda la doctora Alexia Ratazzi, médica psiquiatra, investigadora y docente, profesora de la Diplomatura en Autismo, Universidad Católica Argentina y miembro de la Asociación Panacea. Este es el currículum acotado. ¿Sí? Al lado de Alexia, la magíster Silvana Mabel Corso, especialista superior universitaria en intervención educativa ante trastorno del aprendizaje y en estrategias de inclusión educativa, directora de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 17, Rumania, Diplomatura en Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas en Trastorno del Espectro Autista, y nominada recientemente al Global Teacher Prize 2017. A mi derecha, la doctora Paula Gelonche, abogada, docente, especialista en Derecho Asociativo y Discapacidad, miembro de nuestra red de jefes de padres TEA y de la Advocacy Leadership Network, presidente de la Fundación Visibilia para la Inclusión Social a través de la lectura. A su derecha, la licenciada Mercedes Rosenthal, licenciada en Psicología y presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido también como COPIDIS. Yo soy Jorge, y para esta situación soy papá de Patricio, que hoy va a cumplir dentro de poco 14 años, que tiene autismo.
y miembro del grupo promotor de TGD Padres, uno de los primeros que comenzamos con mucha otra gente más. Quería decirles también que aparte de los 10 años de la resolución, también se dan los 10 años de TGD Padres, en mi caso personal te da también los 10 años del diagnóstico de mi hijo, es una suma de conjunciones. Para los que no conocen TGD Padres, es un grupo, nosotros llamamos un grupo de padres autoconvocados, ¿sí?, que da su tiempo libre en pos de la mejor calidad de vida de nuestros hijos. Empezamos hace muchos años, cuando nos dieron el diagnóstico a mí y a otros más, no había nada, tuvimos que aprender todo, no había profesionales con la capacidad de atender a nuestros hijos, no teníamos idea de los trámites, no teníamos idea de qué educación enviarlos, nos encontramos con un vacío legal muy importante como para reclamar nuestros derechos. Es ahí donde, con el tiempo, el haber encontrado, mejor dicho, nos encontró a nosotros esta resolución de la ONU, fue un punto de partida muy interesante, porque reflejaba las palabras de aquello que nosotros deseábamos. Y fue como agarrarse de la mano de alguien confiable, porque no era una teoría, era una resolución de algo internacional, que evidentemente plasmaba una situación concreta de muchas personas en todo el mundo. Entonces, con ese eje empezamos a trabajar. Tomamos muy en serio el día del 2 de abril, empezamos a hacer actos centrales desde el año 2009, el 2 de abril o los días cercanos, y por suerte pudimos compartir esto con muchos padres, a tal punto que la convocatoria de los padres a Plaza de Mayo de nuestros actos ha superado las 20.000 personas en el año 2016, y hemos puesto adelante la vida de nuestros hijos, ¿sí? La vida de nuestros hijos era un objetivo muy claro, que era: necesitamos leyes que protejan y garanticen los derechos de nuestros hijos. Le den la posibilidad de poder, como decía Tamar, una educación, una libertad, un trabajo, una vida, al igual que todos los demás. Hemos trabajado también con muchos padres del país, y esta misma idea se ha replicado, hoy podemos decir, en casi todo el país, ¿sí? Con nuestras diferencias, con las diferencias culturales o propias de cada región, pero tenemos una llegada donde podemos decidir juntos. Hoy, que comentaba uno de los presentes, en nuestra red de Facebook somos casi 45.000 seguidores, ¿no? O sea, tenemos una vía de comunicación muy amplia, y por suerte podemos estar todos juntos, ¿no? Nos sabemos juntos y sabemos que no estamos solos, ¿no? Y un puntito más antes de empezar el diálogo. Trabajamos mucho tiempo por una ley que se plasmó en el año 2014, la 27053, una ley integral para el trastorno del espectro autista, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y todavía después de 3 años no fue reglamentada. Nos parece una ley excelente, excelente, que debería ser considerada y aprobada a brevedad, porque le daría no solo el tema de la detección, sino también de la educación, de la investigación, ¿sí? Y bueno, esos fueron unos hitos iniciales como para que conozcan un poco el camino de lo que es TGD Padres. Dentro de este camino de los 10 años, en Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas realizó el evento del 2 de abril, el 31 de marzo en Nueva York, ¿sí? Ahí tuvimos también la alegría, después de 10 años, de que Paola fue invitada a participar en un panel y a mostrarnos un poco lo que está sucediendo acá en Argentina. Entonces quería empezar antes que nada para entender un poco qué es lo que se charló allá y qué novedades nos pueden traer para aportar a nuestra actividad. Bueno, hola a todos. Sí, ciertamente fue una experiencia muy importante como miembro de la red de TGD Padres haber compartido la experiencia argentina con el mundo. Hace poquito, unos minutos, me estaban preguntando esto mismo y me emocioné. Ahora no me voy a emocionar porque yo me emocioné recién, ya lloré hace 5 minutos.
Pero yo lo que dije es que me sentí muy orgullosa de ser una mamá argentina, porque en nuestro país hay muy pocos recursos asignados a la causa autismo, pero las familias en todo el país hemos sabido superar la falta de recursos y empoderarnos, sabiendo que los cambios empiezan en casa, en la plaza, en la escuela, en el barrio. Y es así como entre todos construimos el derecho, más allá de si existe una ley escrita o no existe una ley escrita. El derecho es mucho más que una ley. Y nosotros en estos 10 años, como familias y familias unidas, hemos estado construyendo este derecho de nuestros hijos. Y en otros países nos preguntan, nos miran asombrados y nos dicen, ¿cómo lo han hecho? Y nosotros dijimos, hemos prescindido de la ley local, hemos ido de la mano de lo que ha establecido Naciones Unidas. Lo que hemos logrado, lo hemos logrado de las herramientas de Naciones Unidas, que también cumplen 10 años, o el año pasado cumplió 10 años. Esa primera herramienta es la Convención. La Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad, es una herramienta internacional de Naciones Unidas, que podemos decir que las familias argentinas la tenemos en la mesita de luz, porque donde alguien te dice no puede ir a la escuela, la familia salta y dice artículo 24 de la Convención. Se sabe más el número del artículo 24 que otras cosas, ¿sí? Es decir, eso quiere decir cómo la familia, que es la base de la sociedad, se ha apropiado de esta herramienta supranacional y la hace valer con exactamente ese valor que tiene. La otra herramienta que nosotros también tomamos sin recursos es justamente esta concientización sobre el 2 de abril. Quienes trabajamos en derecho sabemos que a veces las meras declaraciones, es el día de, por ahí no tiene ese valor, ¿sí? La gente no discute, políticamente no se discute tanto eso, se dice, está, es un efeméride, ¿sí? Y sin embargo, para nosotros, esa breve efeméride planteada por Naciones Unidas, que no es común, porque si Naciones Unidas lo plantea es porque hay que poner el ojo de todo el mundo en eso, porque no es un tema local, sino que realmente es de preocupación de toda la humanidad, ¿sí? Nosotros, en la Argentina, las familias la hemos tomado, y la hemos tomado realmente en lo que significa, que es la visibilidad del autismo en este caso, ¿sí? Y me voy a permitir decir la frase que siempre decimos en la agrupación, que es que hay que ser vistos para ser oídos, y ser oídos para ser comprendidos, y ser comprendidos para que se nos den las soluciones que mejoran la calidad de vida. Es decir, que esta declaración de mero interés, esta declaración de visibilidad tomada por las familias en todo el país, se han transformado en el camino hacia la mejor calidad de vida. Por eso, esto es lo que compartí y lo que veo. Por supuesto, compartir la experiencia nuestra ya fue muy importante, y lo que traigo como cosa importante para mí, y creo que como criterio de buena práctica, que lo comentábamos con Alexia, y nos encontramos por todos lados, ¿eh? Es que el nada sobre nosotros y nosotros en autismo va más allá de las familias. Nosotros, nuestros hijos ya tienen 10 años más de los que tenían cuando empezamos, ¿sí? Están en su camino hacia la adultez y empiezan a formar parte de lo que opinan, lo que opinamos nosotros sobre las cosas que hay que hacer. Es decir, que es muy importante empezar a trabajar mucho en la transición a la vida adulta para llegar desde chiquitos, ¿sí? Entrenarse ellos en ese autovalimiento que después, cuando cumplen los 18, vamos a querer que tengan, pero nadie mágicamente a los 18 sabe ser adulto, tiene que empezar desde antes. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho, y también en todas las mesas de trabajo incorporar personas adultas dentro del espectro, porque esa bendición de la neurodiversidad que decimos nosotros, esa riqueza que nos da alguien que piensa diferente, tiene que estar en todas las mesas de trabajo también, porque vamos a conseguir mejores resultados para todos.
En el camino del autismo hay un punto de partida que es el momento en que a los padres nos dan un diagnóstico y nos dicen: su hijo tiene autismo. La vida empieza de otra forma, empieza nuevamente, se dejó atrás lo que se venía haciendo y comienza una nueva vida. Para todos, para los chicos, para los padres, para los familiares y los amigos. Entonces, preguntándole a Alexia, la resolución de la ONU dice, recuerda en su texto, que el diagnóstico precoz, la investigación y la intervención apropiada son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Me gustaría también recordar y entender, porque a veces se dice, pero no sabemos o no comprendemos por qué es vital, ¿no? Y aprovechar también con tu experiencia de en estos 10 años, ¿no? Si hubo algo nuevo, alguna novedad sobre la etiología, pues siempre se habla de las causas, por qué, por qué sí, por qué no, qué afecta. Y si hubo avances en los métodos de detección, detección precoz. O sea, saber qué pasó después de 10 años a nivel médico y de la salud. Ok. Bueno, hay tres palabras ahí en esa frase que dice el tema del diagnóstico precoz, la investigación y el tratamiento, la intervención adecuada. No tengo demasiadas buenas noticias en relación a los factores etiológicos. Lamentablemente, en los últimos 10 años, aunque se ha investigado mucho y se sigue investigando mucho, de causas todavía no se habla claramente. Es más, no hay ninguna causa identificada para una condición del espectro autista aún, no existe aún. Sí hay factores de riesgo, y es muy importante igual identificar estos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque hay algunos factores de riesgo que uno quizás los puede evitar, hay algunos factores de riesgo que te sirven para monitorear muy de cerca a alguna población que está en riesgo, y eso te permite empezar muy temprano. Y voy a la segunda, que lo que es muy muy importante es esto de la detección temprana. Es fundamental, me diría, y en tres ejes distintos. Uno, porque mejora el pronóstico de los chicos. No tanto la detección, sino la intervención temprana. Entendámonos bien, ¿no? La detección lo que sirve es brindar enseguida los apoyos que necesita ese niño y esa familia. Dos, porque mejora la calidad de vida de la familia. No es lo mismo estar años transitando, buscando respuestas, desesperados, con incertidumbre y angustia, sin que nadie les diga qué es lo que está pasando. Eso generalmente no hace sentir bien a la gente. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico lo más adecuado, preciso y personalizado posible, generalmente baja mucho las ansiedades de la familia. Dice, ok, es esto, se trata de esto, esta es la foto, hacia ahí vamos, vamos hacia tal lado. Y en tercer lugar, tema no menor, la prevención siempre es más barata que el tratamiento y la rehabilitación. Así que en la medida en que nosotros podamos detectar más temprano, obviamente al sistema, a las familias y a los chicos va a salir más barato. ¿Sí? Vamos a gastar menos plata, que no es poca cosa. Y no se preocupen, porque los profesionales no es que se van a quedar sin trabajo, porque trabajo siempre hay. Yo siempre digo, mejor que los profesionales se queden sin trabajo y se dediquen a otras cosas, a veces más útiles. Pero hagamos énfasis mucho en la detección temprana. Sí, en los últimos años lo que ha sucedido es que cada vez más se baja la edad del diagnóstico. Todavía hay trabajo por hacer. Las últimas investigaciones que hemos hecho hablan de una brecha de 2 años entre las primeras preocupaciones de los padres o algún familiar o un docente o quien sea, no importa quién se preocupa o quién ve una señal de alarma. Lo importante es que esa persona hable y haga algo al respecto, que vaya a consultar, vaya a decir, lo que yo veo, ¿es de verdad una señal de alarma? Porque eso es, le puede cambiar la vida a un niño. Entonces yo siempre aliento, si a alguien le llama la atención algo sobre un niño, hagan que ese niño pueda consultar con un profesional. Entonces esa brecha entre las primeras señales de alarma y el diagnóstico hoy en nuestra región está puesto en 2 años. 2 años de tiempo, promedio de primeras señales de alarma, casi los 2 años, promedio de diagnóstico, los 4 años. Esa brecha
es lo que hay que achicar. Y es como muy, muy importante en este punto del pronóstico, la calidad de vida y reducción de costos asociados. Y una cosa como muy importante también, la verdad es que hay procesos de vigilancia sistemática en países, se usan, o sea, por ejemplo, mucho a través de los pediatras, en la ley del 27.043, está mencionado en un artículo, por favor, hagamos pesquisa sistemática, que los pediatras puedan, o la gente que hace atención primaria de la salud, que puedan tener, ¿cierto? No importa las herramientas, ¿no? Porque uno muchas veces discute cuál es la herramienta que vamos a usar. No importa la herramienta, las herramientas se eligen según el contexto. Lo que es importante es que ese proceso exista sistemáticamente, que se haga vigilancia. Porque cuando un pediatra o alguien de atención primaria sabe que hay que ir a buscar y a chequear algunas cosas, obligatoriamente va a poder detectar muchos chicos que les hubieran pasado por debajo del radar. Y una última cosa, lo que sí se ha visto en este último tiempo es que con este inicio más temprano de las intervenciones se están viendo recuperaciones de chicos, se están viendo chicos que salen del diagnóstico, que no cumplen más criterios de diagnóstico a los 2, 3, 4 años. Entonces esto no es un tema menor tampoco. Imagínense que estamos hablando de un chico que quizás tiene un diagnóstico claro dentro del espectro autista y a los 2, 3 años no presenta más criterios de diagnóstico. ¿Sí? Y esto lo está logrando la intervención temprana. Por eso es tan importante. Y una última cosita sobre la investigación. ¿Por qué es importante la investigación? Justamente porque nos contesta este tipo de preguntas. ¿Vale la pena intervenir temprano? Y sí, porque mira, estos son los efectos. ¿Vale la pena usar este tipo de tratamiento en este tipo de personas? Y sí, porque mira, medimos efectividad y vimos que la gente tiene estas características, este tratamiento les viene muy bien, por ejemplo, ¿no? Es importante saber qué prevalencia existe en Argentina, dato que todavía no tenemos la prevalencia, no sabemos cuántas personas hay dentro de lo que es la población general en Argentina con autismo. Bueno, estas cosas se saldan con investigación, con proyectos, estudios, y ahí también nos falta un poquito de recorrer. Y en relación a la intervención apropiada, muy cortito se los digo, es un traje a medida para cada persona y para cada familia. No hay recetas generales universales para todo el mundo dentro del espectro. Cada niño, cada familia, cada contexto es único. Y para cada una de esas personas y de esas familias y ese contexto, se diseñan trajes a medida. Se diseñan apoyos según lo que necesita ese niño o niña o adolescente o adulto y esa familia y ese lugar donde viven. Te quiero hacer una pregunta antes de darle la introducción también a Silvana, porque a veces llega el momento, ya tenemos un diagnóstico, empezamos el tratamiento y en un momento nos encontramos con esas circunstancias que todos los padres nos encontramos, la educación. Entonces, muchos padres no saben a dónde hay que mandarlos, si es colegio especial, si es colegio común, si no es colegio. Más allá de todo el tema de las políticas de vacantes que hay, dejándolo al margen, siempre lo has escuchado muchas veces, ¿qué tipo de colegio tiene que ir mi hijo? ¿Y por qué? Sí, igual no quiero correr, me recontra el tema. Pero desde la salud, a ver, lo que pasa es que hay vicios del sistema educativo que son medio tramposos porque te obligan como a contestar. Yo te digo, está bueno, depende del niño, que vaya a la escuela. Eso es lo que te contesto. La escuela, es que debería ser una escuela. Yo no, ni me gustaría hablar de distinto. Yo siempre digo, ¿por qué tenemos un sistema donde, bueno, si tenés la nariz larga, vas a esa escuela? Si usás zapatos marrones, vas a esa escuela. Si tenés algún tipo de condición, te vas a la tercera escuela. Si sos los que sobran, que más o menos, si sos medio común, no sé, como un harto, te vas a la escuela común. ¿Por qué estamos dividiendo a los chicos según alguna característica que nosotros elegimos a ir a distintos lugares? Eso no es la vida. La escuela es una sola.
Pero con esa introducción, eso es lo que yo digo. Lo que pasa es que, claro, después que chocas contra el sistema, que decís, ay, la regulación, mítenlo, no es fácil el sistema educativo, no es un sistema fácil y fluido, ¿no? Pero la pregunta médica es, depende del perfil del niño, pero yo te diría que el colegio suele ser a veces el lugar de aprendizaje, si uno quiere. Y la verdad es que todo chico puede aprender, todo, cualquiera, cualquier niño puede aprender. Entonces, chico tiene que ir al colegio. Después verás qué ajuste razonable, qué apoyo necesita ese colegio, cuál es el mejor contexto o lugar, porque hay algunos que capaz se van a la escuela rural, lo mejor que les puede pasar, o hay algunos que haciendo escolaridad domiciliaria es lo mejor que les puede pasar, pero por eso depende de cada niño en particular, no es que hay una de vuelta receta universal. Con eso te dejo el micrófono. Yo tengo también para la introducción, ¿no? Porque estuve leyéndolas y escuchándolas y viendo videos, entonces quería ver cómo pensaban la realidad nuestra, ¿no? Y bueno, volviendo a la convención, recordándonos este artículo 24 que siempre hablamos y por ahí no conocemos, dice que las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad en que viven. Yo leí una nota que te hicieron, donde vos afirmabas la verdadera inclusión social solo es posible desde la escuela. Entonces, como sabemos que debería ser la inclusión, pero nos cuesta mucho a veces visualizarla, y vos con tu tarea, evidentemente, hacer visible esto, por un lado saber y conocer cómo se construye una escuela inclusiva y qué tipo de problemas se plantean para lograr la inclusión, ¿no? Y cuáles son los más frecuentes en tu realidad. Y tenemos todo el día, ¿no? Bueno, metiste más que un pie. Primero tendríamos que decir que no tendríamos que hablar tampoco de escuela inclusiva, ¿no? Porque si no también estamos habilitando a que otras escuelas no lo sean. Como decías, es la escuela, el lugar. El tema es que el problema de la escuela es la escuela misma, cómo se creó, cómo se pensó que todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, por eso se les enseña de la misma manera. Y con esa lógica es que nacen las escuelas especiales, porque aquellos que no encajan y no sobreviven al sistema, bueno, los excluimos y elegimos una escuela pensada para ellos, como si también aprendieran de la misma manera alumnos que, no sé, que son ciegos, alumnos que son sordos, y ponemos la escuela para niños que tienen ceguera, como si todos los alumnos con ceguera aprendieran igual. Esas escuelas también pierden alumnos. En definitiva, el secreto sería cómo dar respuesta a todos y cada uno, cómo atender la singularidad. Vos decías que bueno que en sintonía, no solo por la rara. Primero porque estoy en un momento de cholulismo porque la tengo al lado, no lo puedo creer. Y dijo diseñar el traje, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en la escuela. Es como hacer la escuela para cada uno. Y ahí está el problema. Uno de los grandes problemas es que el sistema no te lo permite. Entonces, tenés que romper con las reglas. Crear la escuela para cada alumno. Y eso es lo que hacemos nosotros en Rumania. Armar el traje a la medida de cada uno de ellos. Y eso significa romper con la normativa y no romper con la convención ni con la ley, ¿no? Con la ley de educación ni con la convención, creo que damos respuesta a atender esa singularidad, trabajar sobre sus potencialidades y sobre las expectativas de cada uno de los niños, no en función de lo que dicta una currícula, sino en función del aprendizaje del recorrido singular. Digamos, todo lo que es capaz de aprender un alumno es lo que tiene que lograr una escuela, dar esa respuesta a cada uno. No es fácil, se trabaja en equipo, se trabaja en red con todos, es un tema, el tema de salud, y que nos podamos conectar, pero hay gente que lo hace y lo hace muy bien y que viene a las escuelas y cuando no vienen nos atienden por teléfono, porque también ahí es clave, mucho trabajo con la familia. La familia tiene que ser parte del proceso, no puede quedar afuera, así como la atiende la salud, la tiene que atender la escuela.
digamos, tiene que ser parte de ese mismo diseño. Una de las grandes respuestas las encontramos ahí. Pero bueno, hay que atreverse para hacer esto, porque digo, tenemos que tener claro qué es lo que nos ampara, porque todo el tiempo estamos caminando, digamos, por la cornisa y con el sumario ahí que te está esperando si querés realmente diseñarle la escuela a la medida de cada uno. Nosotros hoy decimos que tenemos casi, casi un menú a la carta. No sé si quise ver. Bueno, después tengo un par de preguntas. Eso para después. Los alumnos con autismo en tu colegio. ¿Querés que...? Dale. Digo, no solo... ¿Cuánta preferencia y cómo lo ves? Sí, nosotros tenemos en este momento de primero a quinto. Y el primer año, entraron ya, este año hay 5 alumnos. Empezamos hace muchos años, el primer alumno con autismo ya egresó, y la verdad que con él siempre nosotros decimos que en determinada discapacidad, cada chico que entra, que es la primera, le toca abrir las puertas y allanar el camino para el resto, ¿no? Es lamentable porque nosotros vamos aprendiendo con ellos, deberíamos anticiparnos, pero la verdad que hoy ya casi que anticipamos, pero en su momento fuimos aprendiendo con ellos, y en este caso con Tomás, que ya egresó, nos dio como primero la seguridad de que podíamos hacerlo. ¿No? Yo siempre hablo de un concepto de cuerpos visibles y cuerpos invisibles. En el caso del autismo, es un cuerpo invisible en el sentido de entras al aula y hay determinadas conductas que van a que va a interpelar el docente, pero el docente no lo visibiliza de entrada. Y es muy difícil ponerse en el lugar y entender cómo piensa y procesa la información. Digamos, la literalidad, el hecho de haber andar al baño y olvidarse de decirle que vuelva. Y entonces se te quedó en el baño y entras. hay cuestiones como que tuvimos que hacer todo un aprendizaje los docentes, y que nos ayudaron incluso a pensar a todo el resto. Digo, todas las herramientas que nos trajeron en principio todo el equipo que trabajaba con Tomás, pero fundamentalmente Tomás nos permitió pensar a todo el resto, y es más, con esa experiencia el grupo de Tomás egresó en pleno, en tiempo y forma. Nosotros trabajamos con población de riesgo, con lo cual hay sobriedad, repitencia, porque son chicos que vienen del barrio conocido popularmente como el Fuerte Apache, y una realidad que los atraviesa y que a veces ni llevando la escuela a la casa le pasa a la escuela. Y entonces apostamos a que terminen la escuela, ¿no? No importa los tiempos, sino los tiempos que pueden. En el caso de la llegada de Tomás, ese grupo se usaron tantas estrategias que eran tan ABC para cualquier clase, como tener un pizarrón prolijo, ser claro en la consigna, preguntar si la entendieron, no usar la metáfora, cerrar una clase, ese orden que a veces en la escuela secundaria, los tiempos, apurado, cerraste, retomás el tema, no te acordás dónde estabas, toda esa claridad con la que había que manejarse beneficia a todo el resto. Y ese grupo egresó en pleno, así como entró el primer año, empezaron en quinto con Tomás. Fue maravillosa la experiencia, nos empoderó, y hoy tenemos, este año entró un alumno, una anécdota, que hasta hace 2 años él no había estado escolarizado con autismo, no solo no estaba escolarizado, no estaba ni siquiera en un CET, un hospital de día, nada, porque no, parecía que como estaba desahuciado, que incluso se autoagredía y bueno, sobremedicado. En 2 años cambia el tratamiento y él logra terminar una primaria, en 2 años rindiendo libre la primera parte, y el segundo año, el tercer ciclo, lo hace en escuela para adultos, en 1 año. Y llega a nosotros el 28 de diciembre. Nosotros hacemos el ingreso de los alumnos desde ahora en mayo, empezamos a pensar en 2018. ¿Por qué? Porque hay que anticipar, hay que ver cómo preparamos la escuela para cada uno de ellos. 28 de diciembre estaba cerrada la cosa. Hice la entrevista para ver si la podía orientar a la mamá. Cuando escucho esta historia, digo, wow, tenemos que hacerlo, no sé cómo vamos a hacerlo. Y es maravilloso porque
como no había estado escolarizado, la idea era que elija qué materias, porque todavía tenía un desfasaje en cuanto a los conocimientos, lo que había abordado en esa escuela para adultos le faltaba. Dijimos, bueno, ¿en qué materias él se siente que las puede manejar como para que él pueda tener contacto por primera vez con niños de su edad, con adolescentes, porque estaba con gente grande, y que él se sintiera que podía? Y las materias donde estaba más desfasado, le armábamos el profe para él, siempre dentro de la escuela y en el mismo horario. Ya está casi, no, está dentro del aula, le faltan dos materias que todavía están necesitando. Pero pensamos, tuvimos ya tres reuniones desde marzo a nada, estoy terminando abril, y fuimos ajustando y cambiando y aumentando, porque la verdad que nos sorprendió y nosotros nos dejamos sorprender. Entonces me parece que esa es la clave. Nosotros le decimos a los profes, dejate sorprender, que no pongamos el techo. Y la verdad que los chicos nos superan todo lo que nosotros pensamos sobre ellos. Así que no. Aprendimos muchísimo y estamos, obviamente cada chico es único y en eso trabajamos, en esa singularidad, ¿no? No porque tenga alumnos con autismo no significa que la tengamos muy claro, porque cada uno tiene algo diferente y tenemos que aprender con ellos, pero la verdad que es una experiencia que nos enriqueció como profesionales. Te cambia la vida como persona, pero sobre todo lo que pueden devolver los profes es que crecieron como profesionales y se posicionaron en el aula de otra manera. Después de el colegio, parte que todavía para mí es todo un misterio personalmente, ¿no? Con mi hijo de 14, pero va a llegar el momento de la vida adulta, ¿no? Un momento que deseamos pero tememos de la vida independiente. Entonces, la resolución hace mención al fomento de condiciones que aseguren la dignidad, fomenten su autonomía y faciliten la participación activa en la comunidad. Entonces, tengo entendido que el COPID tiene un programa de apoyos para la vida independiente. Entonces, me gustaría que nos pudieras contar cómo de qué se trata. Bueno, hola. Sí. Yo también los admiro mucho. Ay, Silvana, decía Alexia, Silvana, para mí, Alexia y Paola, también como mamá, como mujer. Son personas de las que yo aprendí mucho, las tres, cada una digamos en su ámbito y a la distancia, a veces en mi computadora buscándolas. Y, así que para mí es un orgullo y agradezco mucho estar acá, en este caso representando a COPIDIS, que es la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una labor enorme dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que desde hace varios años nos propusimos avanzar en un programa de apoyo para la vida independiente para personas con discapacidad que viven en la Ciudad de Buenos Aires. El programa surge en sus inicios por diferentes aristas. Una es estadística, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires el 10% de las personas tienen discapacidad y de ese 10%, que son aproximadamente 300.000 personas en la ciudad, la mitad dijeron necesitar alguna asistencia personal para la vida independiente. Y de esa mitad, o sea, que es muchísima gente, más del 60% afirmó que ese rol lo cumple un amigo o un familiar que no cobra. Y ahí estamos hablando de una doble exclusión, no solamente de la persona con discapacidad que no recibe, digamos, no tiene una figura dentro ni del Estado y muchas veces tampoco dentro del sistema privado, porque también se le deniega, sino también de ese amigo familiar que no cobra y que tampoco puede salir a trabajar. Y nos pasa mucho con muchas mamás que nos llaman a COPIDIS y nos dicen si se pueden inscribir en el registro porque están o todo el día en la escuela o todo el día llevando a los chicos a diferentes tratamientos y tienen que abandonar sus trabajos, y esta es una realidad. Yo, digamos, tengo desde este conocimiento de experiencias familiares en este ámbito. Tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito educativo, también había una mamá que no podía salir a trabajar porque tenía que estar afuera, porque no había un recurso, en este caso en una traqueotomía y en la posibilidad de que el nene se ahogue, entonces tenía que estar la mamá. Ante esta situación y ante otras que se suscitaron más a nivel nacional en relación a una posible normativa de un servicio de apoyo para la vida autónoma,
que se llamaba SABA, que es un documento que está circulando hace muchísimos años en el Consejo Federal de Discapacidad. Nosotros empezamos a proyectar la posibilidad de tener un programa de estas características, que lo comenzamos a ejecutar formalmente el año pasado con una capacitación para asistentes personales. Es decir, lo primero que observamos era como la falta de formación por parte del Estado de esta figura de asistente personal. Si yo me quiero formar, ¿dónde voy a formarme? ¿Quién es asistente y quién no? Y esto también es una línea muy delgada. Y hubo muchos debates con profesionales del ámbito de la terapia ocupacional, con el debate de la diferencia con el acompañante terapéutico, cuál es la necesidad de formación que tiene, que al ser tan heterogéneo y un traje tan a medida, como decía Alexia, si uno quiere respetar la singularidad, es imposible pensarlo en una capacitación estándar. O sea, la capacitación no termina en una formación académica, termina con la persona enfrente. Y con esa persona diciendo en primera persona qué es lo que necesita. Ahí uno se termina de formar. Y ese es un mensaje que queríamos transmitir, pero en términos administrativos necesitamos ordenar, ¿no? ¿Quién lo es y quién no lo es? Dictamos una primera capacitación bastante ambiciosa, con mucho contenido, que este año la repensamos en términos de reducirla, no de hacerla más académica, al contrario, como más práctica y más corta. Y esta primera experiencia fue sumamente positiva en la medida en la que se inscribieron al curso de capacitación muchas personas que eran o personas sin trabajo o mamás con hijos grandes que decían yo no estudié en su momento porque me dediqué a ser mamá y hoy en día necesito laburar, o gente que ya está trabajando de esto pero que no tuvo ningún tipo de formación y está en la soledad trabajando. Todos nosotros conocemos la típica experiencia en la que uno va caminando por la calle y ve un papelito que dice yo cuido a personas con discapacidad, adultos mayores, o buscamos algún referente dentro, un conocido de un conocido que termina dando una mano en el hogar, sin contar el recurso económico que esto requiere, porque al no ser parte del Estado, y empezamos a cuantificar, bueno, a ver, ¿cuál sería nuestra población? ¿Cuánta plata necesitaríamos? ¿Cuántas horas? Y ahí nos basamos en un tercer, digamos, influencia positiva, que fue un programa de asistentes gerontológicos domiciliarios, que es para la tercera edad, que brinda un servicio de estas características, pero destinado a adultos mayores. Nos convocaron para una capacitación, nosotros ahí los conocimos y con mucha generosidad ellos nos dijeron, bueno, ustedes tienen que tener esto, pero para personas con discapacidad. Después empezó un segundo debate, que era cuál iba a ser el ámbito de aplicación, digamos, quién era la jurisdicción. Y en ese sentido nosotros entendemos que más allá de que COPID tiene la visión de transversalizar la temática en todas las jurisdicciones del gobierno de la ciudad, el proceso de inclusión está en un punto en el que yo creo que hay cosas de las que solo nos podemos hacer cargo nosotros. Más allá de que mi función es, digamos, poner la discapacidad como parte de la diversidad humana de cualquier política pública que se implementa, hay cosas que por el momento en el que estamos corremos el riesgo, si lo tiramos para salud, si lo tiramos para educación y demás. Y a partir de ahí, bueno, iniciamos este proceso de comenzar la capacitación, que la empezaron muchísimas personas, la terminan menos de la mitad, la van dejando por el tema de bueno, la carga horaria, la lectura que es necesaria, y porque mucha gente, como ustedes sabrán, cuando esperan algo, un acercamiento teórico a la discapacidad, esperan otra cosa. Esperan que no le hable de diagnóstico, que le hable de un decálogo de enfermedades, y cuando se encuentran con otra realidad, quizás no era lo que esperaban. Y en ese camino, la gente quizás elige otros caminos, y no este. Las personas que se capacitaron no sabían nada, la mayoría, de discapacidad. Decían cosas que eran horrorosas. Nosotros decíamos, bueno, no sé cómo, pero de acá tiene que salir gente que respete la palabra de estas personas, y que va a ser seleccionada por las personas con discapacidad que nosotros seleccionemos, digamos, para el subsidio. En el mes de enero y febrero nos acercamos ya a los que iban a ser los futuros beneficiarios, que teníamos un cupo de 60 personas para empezar, a las colonias de personas con discapacidad, que están divididas, como decía Alexia, según el tipo de discapacidad que tiene, con toda la idiosincrasia, digamos, que eso conlleva, y quizás ahí también sumarle una, que hay gente que no encaja en ninguna. Y en un momento teníamos los plurimpedidos, era la escuela de los, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como, bueno, este no entra en ninguna, vamos a quedar en una para
alguien que no. Entonces era como la especificidad sobre la especificidad, y ahí nos encontramos con muchas resistencias institucionales que sabíamos que iban a venir, pero nunca de esa manera tan como, sí, como a flor de piel, digamos, tan con el corazón en la mano, decirlas. Digo, uno puede pensar muchas cosas, ahora las que dice es porque estás como 100% convencido. Y nos encontramos con resistencias institucionales que se basan en, por ejemplo, ¿no?, palabras textuales. Acá, ¿qué les vas a venir a hablar si son mentales? No, bueno, pero déjame que yo lo intento, decíamos, ¿no? Yo lo intento, capaz me va mal, capaz me va bien. Este es el factor de la sorpresa, de no poner un techo. Y ahí también hasta incluso los profesores o docentes que estaban a cargo de esos grupos se sorprendían porque no podían creer, por ejemplo, que un alumno que usaba un sistema aumentativo alternativo de comunicación tenía su mail en su tablero. Entonces, cuando Leo, que es el coordinador, el gerente operativo, está presente, cuando Leo le dice, ¿cómo te paso esta información? Y el chico le marca el mail, el profesor, claro, se le tiene que caer la cara de vergüenza, porque nos habían dicho que no le hablemos directamente, que no nos dirijamos a esa persona. Y también con resistencias familiares no solo de parte de padres, sino también, por ejemplo, tuvimos un caso de un marido que a su mujer con discapacidad, que le interesaba el programa, después le dijo no quiero, digamos, que seas autónoma. Donde se entrecruzan otras variables que también está implicada, ¿no?, la perspectiva de género, una mujer con discapacidad, que son temas que hay que empezar a profundizar. Y ahí nosotros intentamos cómo acercarnos a las familias de otro lugar, entendiendo que esas resistencias no hay que juzgarlas, que no hay que señalarlas, sino que son consecuencia de una vida de discriminación. Y ante una situación histórica donde la primera discriminación fue en el sistema de salud y después en el sistema educativo, llegamos a los 25 años de la persona, al borde de la institucionalización y de la curatela, donde ya lo están pensando, los agarramos nosotros y no le vamos a decir, bueno, tu hijo va a salir a la calle. Claro, nos mira como diciendo, no, me da un miedo terrible que salga a la calle, y hay que entender esos miedos, porque si no, uno se aleja del otro. Y en este camino también muchas de las familias y las personas que dijeron, ¿no?, que levantaron la mano y dijeron, yo quiero formar parte del programa, también se fueron quedando en el camino, y quizás en algún momento algo de eso haga ruido, digamos, y vuelvan. Es como una apuesta. Y en la actualidad estamos trabajando con 55 personas con discapacidad que tienen cerca de 30 asistentes personales. Los asistentes personales tienen una, dos, tres o hasta cuatro personas. Fue muy interesante el proceso de selección de las personas con discapacidad. Les poníamos una terna de asistentes personales y ellos elegían quién quería que sea. Podían decir, no me gusta ninguno. Entonces el asistente se quedaba ahí esperando, digamos, ser elegido o no, por variables que son sumamente personales, que puede ser porque es mujer, porque es varón, porque es joven, porque es grande, porque por lo que sea. Comenzaron también los miedos de los asistentes personales. Justo el día anterior a empezar a trabajar, nos llamaban y nos decían, ¿y entro y qué hago? Y bueno, hablale, o sea, hablale, pregúntale qué quiere, o sea. Y lo que coordinamos previo a ese ingreso fue un plan de vida independiente, individual, porque el subsidio tiene un periodo de 6 meses en el cual nosotros hacemos un corte y una evaluación con la posibilidad de ser renovado hasta 2 veces más. Y en ese plan de vida independiente, las actividades más demandadas se relacionaban con viajar en transporte público, cocinarse, elegir la ropa. Y tenemos un caso que es hermoso en el sentido de lo que uno puede hacer ahí, que es una mamá con discapacidad que se acercó porque quemaba a su hija con la leche. Ella no habla, no utiliza el lenguaje para comunicarse, oral, y tenía una necesidad de cuidados maternales, de aprendizaje de cuidados maternales, y por ejemplo el asistente personal ahora le hizo un afiche con un reloj, ¿no?, y se apoyó en la capacitación en un sistema alternativo de comunicación para ordenar y para anticipar las necesidades de ese bebé, de esa bebita. Y en ese sentido, los recursos, como decía Silvana, los recursos destinados a la inclusión nos ayudan a todos.
ella no tiene un trastorno en el espectro, no está dentro de TEA, pero sí tiene discapacidad intelectual, es mamá, y los recursos en los que nos apoyamos son los que hay, y ahí hay que ponerse creativo. Yo creo que la inclusión es creatividad pura, y es, o sea, habilitarse a tener una capacidad de sorpresa que hasta el día de la fecha quizás muchos no se habilitaron. Por inseguridad, yo creo, desde mi experiencia profesional, eso juega un papel muy fuerte. La inseguridad que uno puede tener ante algo desconocido genera resistencias en vez de abrirse y decir, no sé, ni idea, contame vos, cómo haces, qué necesitas. Y en ese camino estamos emprendiendo desde Copidis con la intención de, bueno, de dejar establecido un programa de independiente, de llevarlo a otros lugares del país, que no hay. Hay experiencias del tercer sector, pero no del Estado. Mostrar que no es imposible, que no tenemos problemas, que son los que al principio nos decían, si alguien le pega a alguien, le roba a alguien, esos problemas no existen, porque es la persona la que lo seleccionó. Si al, por el contrario, un equipo profesional se lo impone lo más posible, es que llegado un momento algo falle o tengamos un alto porcentaje de que no les gusta a su asistente. Ahora, cuando nosotros lo implicamos a él como un ser adulto, porque tienen entre 18 y 60 años, no son menores de 18 años, porque entendemos que tienen que estar en la escuela, y ese fue nuestro criterio para poner un corte, digamos. Cuando los implicamos a ellos como seres adultos, hay algo que no es, no me gusta el que me diste, no, porque nosotros, yo te di a tres dentro del registro, que son acotados porque estamos empezando, digamos. Y bueno, y ese es el camino, digamos, que emprendimos, con ganas de que se replique, con ganas de mostrar lo que hicimos, acompañados por las organizaciones de la sociedad civil, a quienes nosotros les consultamos abiertamente qué opinaban sobre este programa. Quizás a veces uno se le pasan mil cosas que no la ve por desde su lugar, porque no quiere verlas también. Y lo mejor es ponerlo a debate, y en su momento lo pusimos a debate con profesionales, con organizaciones, consultamos a 12 organizaciones, a ellas, y a profesionales aparte de organizaciones, para preguntarles qué opinaban, qué pensaban de este programa. Algunos nos dieron tips muy buenos, como por ejemplo acotar la capacitación, que la persona elija al asistente personal y no sea una designación, y utilizar un lenguaje correcto para que no se interprete que se le imponía. Y también estamos trabajando con otra organización para sistematizar la experiencia y generar indicadores en relación al cambio de calidad de vida, tanto del colectivo de personas con discapacidad, que en este caso son estas 55 personas, como del asistente personal, que también le cambió la vida a ellos. Hay experiencias de mujeres que salieron de la casa, que hoy se visten distinto, que un vecino de la Villa 31 que hoy tiene 4 personas con discapacidad, que es asistente personal, y esto le implica casi de 11.000 o 12.000 pesos mensuales, o sea, es un sueldo, con la posibilidad además de que personas que tengan obras sociales o prepagas, o la posibilidad de pagarlo de su bolsillo, utilicen el registro, porque está abierto a que lo use el que quiera, sabiendo que esa persona está capacitada y que tiene algún tipo de experiencia, no dándole el subsidio, pero sí, si alguien quiere utilizar el registro como recurso, está disponible para que lo utilice. Así que bueno, esa es la experiencia. Es bueno la propuesta de llevarla al país, porque sí. Es un capítulo aparte, pero digamos, acá estamos en pleno centro, todas las oficinas, todos los colegios, todos los profesionales, pero sacando las ciudades capitales de las provincias, el interior del país, también es muy costoso llegar a tratamientos, programas, salud, colegio, ¿no? Es una deuda que todavía tenemos. Un país muy grande, pero tenemos puntos muy lejanos donde todo esto, si no es por vía de las redes, de fotos, de Facebook, eso no llega, ¿no? O sea, es piola que se pueda después viralizar la información, porque muchos por ahí, yo hace poco no conocía tampoco el programa, ¿no? Es decir, de difundirlo de la mejor manera posible para que todos puedan acceder, ¿no? Sí, sí. Ya vamos girando hacia la salida.
Y me quedan un par de preguntas que quiero que puedan desarrollar cada uno. En el caso de Alexia, ya se habló del diagnóstico precoz, pero hay un tema que surge a veces, el tema de la etiquetación de la infancia, del autismo especialmente, y el tema de las terapias asistidas o acompañadas de padres. O mediadas. Mediadas. Mediadas de padres. Bueno, acá se me salta la cadena. Con el tema de la etiquetación. Sale la palabra, o sea, como la etiquetación. Imagino que muchos saben que hay mucha discusión en torno al tema de las etiquetas y el diagnóstico y las palabras. Y yo siempre digo, ¿por qué la gente, o sea, que está muy interesada en esas cosas, no se junta a las 3 de la mañana en un bar y habla y se pierde su sueño por hacer eso? Porque realmente cuando la gente se pierde mucho en esas discusiones, se está olvidando de la persona que es esencial ayudar, ¿no? O sea, no estamos pensando, si nos embarcamos mucho en el tema de la discusión de las etiquetas, nos estamos olvidando de gastar nuestro tiempo más útilmente en ese niño o niña o adolescente o adulto que necesita algunos apoyos, y nosotros estamos gastando tiempo en agarrarnos con algún rival teórico o ideológico. Yo la verdad, o sea, el tema de las... A mí no me importa el nombre que le pongamos. ¿Quieren ponerle el nombre de Epsilon Z8354 a las características que tiene la persona para que pueda llegar a obtener los apoyos que necesita? ¿Qué se llame Epsilon Z8354? Llámenlo como quieran. Llámenlo como quieran. Así que mi postura en torno, perdón, yo sé igual, yo sé que subvierto algunas reglas y me encanta romper las reglas. Está bueno romper las reglas cuando las reglas no sirven tanto, ¿no? Es verdad, vamos, voy a ser un poco más seria ahora, para un sistema de salud en un país, si uno quiere llegar a que una persona reciba los apoyos que necesita, hay que hacer un procedimiento. Obviamente va a haber un profesional que dice, mire, esta persona exhibe estas características, necesita estos apoyos, y para que eso se valide, que alguien diga, ok, voy a cubrir estos apoyos, obviamente que necesitamos poner, los médicos en general, un nombre de lo que nosotros vemos, ¿ok? Así que es verdad, pero sirve a nivel administrativo. Lo que yo quiero tratar de desandar es, porque esta frase es muy, muy común, no etiquetemos a los niños porque eso les va a hacer mal. Y yo siempre me pregunto, o sea, ¿a quién le hace mal etiquetar? ¿Será a la persona que quizás usa esa etiqueta? ¿A la persona que escucha esa etiqueta? ¿O al niño? Pues yo siempre digo, yo no creo que una discusión o un debate, una conversación entre dos adultos sobre nombres y palabras afecte directamente a un niño. Creo que no le hace absolutamente nada. Capaz que ni se entera de que están hablando de él. Ahora, ¿a quién le hace algo? Y esto tiene que ver con las creencias. Se habló mucho de las creencias, los prejuicios. Yo siempre digo, cuando hay alguien que habla muy fuertemente de que no debería etiquetarse a un niño, tenemos que preguntarle qué piensa acerca de esa palabra, por ejemplo. Pongámosle que la etiqueta es autismo. Estaría bueno saber cuál es la creencia de esa persona en torno al autismo. Porque probablemente lo está pensando con un poco de no demasiado optimismo. Alguien que dice, prefiero que no se etiquete a un niño esto, es porque piensa que esa palabra o esa entidad es algo terrible. Pero a mí me habla de la creencia de esa persona. No me está hablando del niño ni por casualidad. Me habla de la creencia de esa persona. Entonces, con lo que tenemos que trabajar es con la creencia de la gente. Yo digo, si viviéramos en una sociedad donde la gente acepta las diferencias, donde la gente es respetuosa de las necesidades de otros, donde la gente nos juzga, no estaríamos hablando de discapacidad, por un lado, estaríamos hablando de diversidad, porque no habría discapacidad, ¿no? Porque tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la creencia. ¿Qué es lo que yo pienso que el otro quizás no puede?
Es mi creencia. Pues yo no sé, es más, generalmente la gente puede mucho más de lo que uno piensa. Por eso uno habla del no techo, ¿sí? Siempre. Las posibilidades son infinitas. Y lo importante, importante es cómo uno cree en la persona. ¿Qué es lo, o sea, si alguien tiene a alguien que cree en sí mismo, es mucho más factible que esa persona logre lo que se pone en mente. Y los chicos, más aún. Por eso, cuando sienten, cuando creen en un niño y saben que lo van a lograr, ese chico no lo para nadie. Pasa también con los adultos. Voy un minuto sobre las intervenciones mediadas por padres. Sí, en los últimos años, y esto se está viendo cada vez con más fuerza, no podemos no pensar en las familias cuando hablamos de apoyos y cuando hablamos de quién puede influenciar el desarrollo de un niño o una niña. No podemos dejar de pensar en los padres, en las familias. ¿Por qué? Uno, porque son muchas veces los que más tiempo pasan con los chicos, además de los maestros y los profesores. O sea, yo les diría que esos adultos, maestros, profesores y familiares, son nuestros protagonistas centrales en la historia de si queremos ver un cambio en el desarrollo de un niño, si queremos ver un cambio en el cableado del cerebro de una persona. Tenemos que identificar a las personas que más tiempo pasan con ese niño. Segundo, tienen a favor lo que es el vínculo. Nadie le va a un padre o una madre con herramientas claras de cómo se tiene que relacionar o cómo se puede comunicar o cómo puede manejar ciertas situaciones para optimizar el desarrollo de un niño. Un profesional no puede competir contra ese padre o esa madre. No tiene chance. Sí, porque el vínculo que hay ahí es una cosa de la cual no se habla mucho, ¿no? Pero es lo más importante que tienen las personas. Todo lo que se haga a través de ese vínculo tiene una efectividad que no lo para nada. Entonces, por eso, y por algunas cuestiones más, además ni que hablar de cuando hablamos de calidad de vida, un padre, una madre empoderada que siente que está haciendo algo por su hijo, es muy distinto a alguien que piensa que no puede hacer nada, que está en una impotencia absoluta, que lo único que hace es llevar al niño a alguna terapia o al colegio, de chofer, como les digo yo, ¿no? Están de chofer y sienten que, no sé, es como que la vida del niño está como puesta en la mano de otros. Nada más empoderante para un padre sentir que en realidad mucha de la historia cambia cuando es el padre o la madre la que empieza a hacer cosas por ese niño. No los para nadie. Cuando los padres se dan cuenta de esto, hay algunos que lo saben desde el nacimiento, ¿no? Como que ya la intuición es sentido común, ni siquiera no es una cosa teórica, es sentido común. Pero a veces necesitan a unos padres que se los valide, ¿no? Que les diga, esto es así, o es como que no se la creen. No se la creen. Y este trabajo de empoderar y decir, papá, mamá, tío, abuela, vos sos fundamental en esta historia. Vos sos la persona que más puede incidir en el desarrollo de tu hijo o hija. Cuando la gente empieza a creer eso de verdad, yo les digo, ahí es donde empiezan a cambiar las historias, de verdad. Cuando empiezan a cambiar de verdad. Y bueno, una última cosa que yo decía, esto de las divisiones, ¿no? Salud y educación. Yo digo, Dios mío, qué artificial es alguna de estas divisiones cuando hablamos de desarrollo. ¿Por qué estamos? Pobre niño, ¿por qué un niño tiene que ir a la escuela un tiempo, después adentro un consultorio, otro rato de su vida? Estamos fragmentando la vida de un niño. Hay lugares donde el lugar, llamemos la escuela o lo que sea, los profesionales de salud y los profesionales de la educación están juntos, en el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo. Y ahí capaz que hablaríamos de un lugar donde no es que un chico tiene que ir al colegio a la mañana, después al consultorio de la tío a la tarde, después a la musicoterapia, después vamos a... Ya. ¿No? Perdón. Pero ya. Tratemos de... O sea, que la vida está buena para vivirla, hagamos cosas que la... Que la gente haga lo que tenga ganas de hacer, que los niños se diviertan, que la pasen bien, que disfruten, de eso va la vida. De eso va la vida. ¿No? ¿No? Bueno, muchas gracias. Respiramos, pensamos un poquito, seguimos, ¿no? Pero...
Bien. De lo que había comentado antes, me quedó un tema, que para veces los padres, para nosotros es importante, que es, por un lado, cómo trabajan con los docentes para esta adaptación con los chicos. Habías comentado que es fundamental la presencia de los padres. Quería saber si en tu experiencia pasa lo contrario, ¿por qué no lo notas? Y también, ya que estamos involucrando a los docentes, a los padres, decir, bueno, también a nivel directivo, ¿cómo lo piensan, tanto la capacitación para los docentes como la relación con los padres? Sí, solo puedo, ya que, porque así te vas así. Porque yo en algún momento pedí recursos al ministerio justamente pensando en algunas figuras de salud dentro de la escuela, ¿no? Fonoaudiólogo, psicomotricista, había pensado en una figura dentro de la escuela, incluso un pediatra. Pero no tenía cómo financiarlo, así que fui a ver si me habilitaban módulos y me sacaron corriendo, me dijeron que quería hacer un centro de rehabilitación, que me olvidé que era el que estaba dirigiendo, así que así te va. Bueno, al margen de eso. Me parece que la clave en las escuelas son los directivos. El centro son los chicos, ¿no? Pero digo, la clave es el directivo porque es el que va a habilitar el proyecto que se construye entre todos, pero que va a habilitar prácticas que realmente den cuenta de esta atención a la diversidad, porque justamente necesitas docentes que sean flexibles, ¿no? Y que sean abiertos a trabajar en equipo. Y que aprendan, y que estén dispuestos al aprendizaje. Nosotros armamos un proyecto de capacitación permanente, tenemos los miércoles, 2 horas todos los miércoles de febrero a diciembre, donde el grueso de la población docente, los profesores que tienen la mayor carga horaria de la escuela, que en este momento ya estamos en 45 docentes, es un número, reciben capacitación permanente. Y traemos profesionales y además el equipo directivo asume la responsabilidad de ser formado, de formadores. No todo el tiempo, como te decía, es una escuela de gestión estatal, no tenemos los recursos, nuestra cooperadora es bien pobre por el contexto en el que estamos, y lo que entra del Estado es para repartir entre 2 escuelas y te alcanza para los materiales de limpieza y el papel higiénico. Y que no se te caiga nada porque no alcanza. Así que no podemos financiar ese espacio. Lloramos mucho los profesionales y vienen y hacen las capacitaciones y lo más importante es la sostenida, no que vengan y se den una conferencia, están acá y los profes, bueno, toman o no toman, sino que se dé como un curso y donde se da cuenta de lo que aprendieron porque tienen que llevar eso al aula y traerlo después para analizarlo. Incluso empoderamos tanto a los profes que como salen a buscar formación, temas que están trabajando, ellos mismos asumen por ahí el rol en el espacio de los miércoles y, no sé, el año pasado un profesor estaba trabajando todo el tema de evaluación en su licenciatura en gestión y le digo, bueno, dale, tenés el espacio y vos sos el profesor en este momento, digamos, que sea un par. Que les está explicando y les trae la bibliografía, formamos realmente comunidades profesionales de aprendizaje. Estamos todo el tiempo en eso, son muy abiertos, trabajamos con familias, hace ya 2 años que vienen las mamás de ADRA a ese espacio, como vienen también los equipos de integración de los chicos. Equipo de integración que se presenta en la escuela, les propongo el espacio de los miércoles para que vengan no presentar un caso, ¿no? Sino a compartir estrategias que nos ayuden a pensar a todos, porque si no ponemos ahí en una mesa analizar un niño, digo, hay que preservar eso, porque no todos son profesores, no lo van a atravesar. Entonces, sí a dar estrategias y a compartir herramientas, y habilitamos a todos los que quieran venir, les damos ese espacio, es fundamental. Y como te decía, las mamás de ADRA, nosotros, que fue el primer grupo de mamás, ahora va a venir otro grupo de padres al espacio. Fue muy importante porque la primera reunión fue más trabajar sobre los mitos y bueno,
ellas se posicionaron como profesionales también, porque bueno, estaban frente a docentes, y hay que ver los prejuicios, ¿no? ¿Qué van a pensar si somos mamás? Hicieron toda una presentación maravillosa, pero lo más lindo fue cuando los profes le dijeron, siéntense que, y charlamos un ratito más al margen de lo que nos contaron, y empezaron a preguntarle sobre cómo fue la noticia, si lo sabían desde el embarazo, si fue en el momento del parto, cómo impactó. Y cuando ellas se presentan ya como mamás y cuentan esa historia, yo terminé de ganar una población. Miren que llevamos 10 años trabajando en esto. Y hubo profesores que ya venían trabajando profundamente y que después de esa reunión, por mensajito decían, si me faltaba algo para estar convencido que lo estamos haciendo y vamos por el camino correcto, era esto, poder ponerme en el lugar de la familia. Lo hacemos permanentemente con un grupo más chiquito, cuando trabajamos con las familias, porque es un grupo más acotado que trabaja en dirección en las entrevistas con ellos, pero presentárselas a toda la comunidad es maravilloso. Así que creo que un tema es la capacitación, otro tema es un líder que se forme, ¿no? Y que crea en esto, porque si ellos... Esto de jugar a la escuela inclusiva porque es más que dinero, porque ahora pareciera estar de moda, se impuso, y nosotros sí, y la pregunta del millón de los directivos es, ¿pero se puede integrar? Entonces ya decís, no, esta escuela no. Y si el directivo hace esa pregunta, imagínense lo que espera con los docentes. Cualquier docente tiene la herramienta, digo, tenemos como para demostrar que un alumno no puede. De hecho, nuestras prácticas, sin intención, pero a repetición de, digamos, 5 veces la misma evaluación y 5 veces le va mal al chico y la seguir repitiendo, llevan a demostrarle a un alumno no, sin discapacidad que es un fracasado, que no puede aprender. Nosotros podemos, es tremenda la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, porque realmente marcamos el destino de un niño y de la familia, porque encima convencemos a la familia que dijo no. Entonces es muy delicado y por eso digo, primero yo sacaría a formar a todos los directivos y después pasaría a trabajar ahí con esos directivos, agentes multiplicadores, trabajen con los profes y nosotros trabajamos así. Esos 45 profesores son agentes multiplicadores en el interior de la escuela. Nosotros tenemos una escuela donde la población de docentes llega a ser 120 en el año por la movilidad que hay, que van a actos públicos, una suplencia en la... Un profe que se enferme por ahí entra 3 en reemplazo y hay que hacerlos a la escuela. Entonces no puede, no es en una figura, es en estos profesores que sostienen. Y además porque si queda marcada como la escuela de Silvana, estamos condenados, porque yo me voy y se cae el proyecto. Digo, al principio cuando arrancó esto empezamos con alumnos con discapacidad motora, porque incluso mi recorrido personal, yo había tenido a mi hija con parálisis cerebral, con lo cual, digamos, era donde me sentía como que tenía más herramientas. Y al principio la fantasía es, bueno, vaya a saber cuándo dura Silvana en la escuela, se va Silvana y esto, ¿no? Se va a la silla de ruedas atrás de Silvana. Como cuando llegaban a la escuela y no me encontraban, decía, busco una silla de ruedas, está ahí. Ahora no depende de mí. No depende de mí y ya no son sillas de ruedas, son personas. Pero antes se veía eso, digamos, el proceso en la escuela es el mismo que en cualquier escuela. Tuvimos que derribar las barreras no arquitectónicas que siguen igual. No tenemos nada accesible, pero sí la peor barrera que es la mental, la representación social de la discapacidad. Como decía, si no repararas en el déficit, no estaríamos hablando de discapacidad. Y entonces poder descubrir que en esas presencias hay un valor y realmente transformador de personas. Yo veo profesores y 10 años atrás y lo que son hoy, los veo interactuar con los chicos en el patio y digo, listo, esto está, me puedo ir tranquila, que de hecho uno también tiene sus aspiraciones o querer ir y llevarlo a otros lugares, ¿no? No quedarse ahí en la experiencia y saber que hay un equipo. Así que la otra clave es el trabajo en equipo y en red al exterior y hacerlo parte de la escuela y que no nos digan que es un centro de rehabilitación. Gracias. Mercedes, me quedó el tema de... Lo voy a tener que pasar porque en un
momento de la vida, por ahora yo estoy en un momento de proteccionismo. De mi hijo, 14 años, te llevo, te traigo, fíjate, ojo, ¿qué estás haciendo? Yo, si bien cuando empezamos con Teje de Padres, la idea era, para, se decía mucho, para cuando nosotros no estemos, ¿no? Que esto es una frase que, bueno, golpea, ¿no? Y decir, bueno, uno lo sobreprotege al chico, no sé cuál es la experiencia de decir, encontrar resistencia, qué tipo de resistencia, cuál es, qué es lo más común que se encuentra en el programa de apoyo de, del independiente, ¿no? Porque a veces por ahí sí. El chico está embalado, pero... Sí, a mí la frase de... Yo la escucho desde que trabajo con COVID, ¿no? Estoy cuando yo no esté y cuando... Pero la realidad, o sea, en la práctica, después de que lo empezamos a trabajar, en un momento dije, claro, en realidad nosotros estamos apelando, como estamos interpelando, digo, esta cuestión familiar, que es cuando yo no esté ahí para sostener. Yo creo que sí, que a ver, que resistencias hay, pero que hay una, como, es una relación dinámica entre lo que existe hoy. Uno no puede uno juzgar a una persona, digamos, por una tendencia a la sobreprotección, sino piensa en qué contexto surge esta conducta de la sobreprotección familiar. Digamos, claramente, si alguien maltrata a mi hija, yo voy a hacer una fiesta, y a mí no me importa nada, como que digo. Y esas experiencias es lo cotidiano y es lo común. Digo, a la hora de ir a un profesional de la salud, a la hora de buscar una escuela para sus hijos, a la hora de salir a divertirse, no hay ascensor, digamos, en cuanto a la accesibilidad, a los apoyos comunitarios, a la representación social negativa en torno al colectivo de personas con discapacidad, a la carencia, digamos, de una escuela unificada. Ante esta situación social surge una respuesta que tiende, por el amor, digamos, de padres, que puede tender a la sobreprotección, sumado a un paradigma rehabilitador y un paradigma tradicional en el que se tendía a sobreproteger o, digamos, eliminar a la persona con discapacidad como un actor social válido. Yo creo que en ese sentido hay que, digamos, todo lo que uno diga, si no viene acompañado de algo, cae. Y en la medida en la que uno no le puede decir a la comunidad de padres, bueno, no tengas miedo a que se va a subir un colectivo, como si lo van a decir en una capacitación que yo fui de ella, como bueno, hay gente que nació para abrir puertas, no me acuerdo con esta frase, pero bueno, digo, también hay que decirle a los padres que tienen que ser conscientes que sus hijos van a abrir muchas puertas y que esas puertas se las van a abrir para un montón de niños y para un montón de jóvenes y para un montón de adolescentes. Digo, la persona con, por ejemplo, ¿no?, con síndrome de Down, que viaja sola en transporte público y el colectivero hasta hace 2 días la bajaba si estaba sola y hoy en día sube, le pide el boleto y tiene la asistente que lo espera. Digo, eso le abre la puerta a un montón de personas con discapacidad. Pero tiene que ser consciente que en este momento de la historia, en este país, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires y también en otras provincias, que no conozco tanto de la realidad personalmente, pero se replica o incluso se potencia, que sus hijos también están para abrir las puertas y que eso no va a ser fácil. Y no va a ser sin angustia y no va a ser sin dar batallas o sin tener que incomodar explícitamente a alguien que hace un comentario que es inapropiado, digamos. Y es muy divertido incomodar a alguien que dice algo por mera repetición. Primero porque si uno está convencido, tiene la convicción de su lado, cuidado. Si tiene la convicción de su lado, va a tener toda la seguridad para hacerlo. Pero primero que está convencido. Si uno está que no sabe, y como nos dicen mucho a mí dentro del gobierno, claro, los motores sí, pero y los mentales, no, bueno, ya estamos mal, ¿no? O yo quiero incluir personas en el ámbito laboral, pero a mí sordos, porque, no, bueno, uno puede como ir incomodando estos comentarios con un chiste o con una cara muy seria, digamos, de verdad, haciendo sentir al otro que la pifió feo, y que eso va a tener repercusiones a lo largo de su vida, porque quizás nunca más en su vida haga un comentario así. Sobre, por ejemplo, utilizar un diagnóstico para hablar despectivamente de una persona. Si vos a alguien le decís, ¿sabés que yo tengo un hijo
nunca, yo creo que nunca más en la vida lo hace. Y uno tiene que empezar a poder hacer estas cosas, porque está convencido y porque si bien hoy somos una minoría, los que estamos convencidos, podemos generar prácticas diferentes. Pero yo creo que, uno, no hay que señalar el miedo de ese mamá, ese papá, porque es en un contexto. Digamos, nadie nace solo, incluso ese papá, lo más probable es que llegue a su casa representaciones sociales de su comunidad, y en la medida en la que no trabajamos con esas representaciones, las prácticas que van a llevar a la casa los primeros días, los primeros meses de la vida de esa persona van a ser esas representaciones negativas. Si lo que le dijo un profesional de la salud, modelo médico hegemónico mediante, es que su hijo no va a ser más que una planta, lo más probable es que nunca espere más que eso. Y tenemos, digamos, yo he escuchado cosas espantosas de parte del sistema de salud hacia las familias con un bebé recién nacido, con todo lo que implica, digamos, ese nacimiento para ese hijo, para esa mamá. Modificar esas representaciones, si tiene estas experiencias en base a una cultura que es segregatoria, que señala, que considera que un diagnóstico es negativo porque tiene en su mente, como decía Alexia, estas cuestiones que son negativas. Y he escuchado conferencias a docentes y docentes diciéndole no le transmiten el certificado de discapacidad a los niños, lo necesitan en términos administrativos, que lo guarden en un cajón, pensaba yo, ¿no? Yo me paro y digo, menos del 50% de la Ciudad de Buenos Aires tiene el certificado único de discapacidad y estamos en la ciudad. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires, en la encuesta anual de hogares, dijo que de este 10% que hablé antes, creo que es el 30% o menos del 30% tienen certificado único de discapacidad. ¿Por qué no lo tienen? Porque lo consideran burocrático y estigmatizante. Porque hay profesionales que se paran y le dicen no se lo tramites porque lo estigmatizás y le atacás la subjetividad. Y la subjetividad está sin el certificado de discapacidad. Si esa familia cree que no puede, no importa un certificado de discapacidad. Y esto es así, digamos. Si tiene o no tiene el papel, la realidad es que si lo que circula en esa familia y lo latente está del lado de la imposibilidad, lo más probable es que no pueda, pero no por el certificado, sino porque está latente en la familia. Yo creo que hay que acompañar, que hay que ir de a poco, que en la medida en la que el Estado pueda estar presente, uno puede ir acercándose con un piso más, digamos, pisando más firme sobre esta cuestión, pero en la medida en la que le puede dar de recursos. Y tampoco hay que decirle, bueno, tirate al abismo, como que anda a luchar, dale, anda a luchar tranquilo. No, tenemos que unirnos, tiene que estar el Estado presente. Tiene que haber formación, capacitación, recursos, se tiene que empezar a ver en la comunidad, porque tampoco nada cambia si las personas no están en la comunidad. Nada produce una capacitación, digamos, como fuera de contexto. Si ustedes no salen de acá y ven a personas con discapacidad en la calle, que se construyen rampas o que suceden ciertas cosas, te cae la idea. El aprendizaje es emocional antes de ser un aprendizaje real, y esto está estudiado, digamos, en términos... No voy a hablar porque está de eso, y me da mucha vergüenza. Pero bueno, yo leí cosas en relación a esto y me encantó cómo, digamos, el hipotálamo, la miro, eso está antes, digamos, del aprendizaje del ser humano, con lo cual la experiencia es fundamental. Nadie va a cambiar su conducta si no tiene una experiencia positiva al respecto. Si toda nuestra historia nos arroja experiencias negativas o nulas, y nos basamos en lo que dice la novela de la noche, con la persona mala que queda postrada, bueno, vamos a atender a la reproducción. Solo vamos a ser agentes de cambio en la medida en la que haya cuestiones, digamos, esto que decía, apoyos reales, personas, digamos, usuarios de silla de rueda, personas que representan al colectivo de las personas con discapacidad formando parte de las políticas públicas, de las organizaciones, de determinados proyectos, y ahí uno puede como ir acompañando como con un contenido más, con más contención, que no significa, ¿no?, como abrazar, digamos, y llorar, sino poder decirle, bueno, salí a luchar, porque como dice Silvana, va, tu hijo está para abrir las puertas, y agarrate de eso y arremete con todo,
pero no puede tampoco solo, tiene que estar en organizaciones, tiene que estar acompañados, porque solos es una angustia muy grande. Y esto es la verdad. Yo también desde COPIS, en lo que es el ámbito educativo, escucho a muchos docentes que dicen, bueno, pero es que niegan, ¿no? Como el yo soy psicóloga, como el recurso de defensa de la negación utilizado en discapacidad para decir, no, es que la familia niega que el chico no puede. ¿No? Y la mamá viene y le dice, puede. Y la maestra le dice, no puede su hijo, usted deje de negar, señora, que su hijo no puede. Ganas de asesinarla, bien, y digamos, he escuchado cosas muy brutales en relación a este aspecto. Tuvimos una experiencia con una integrante del grupo donde una supervisora le decía, yo le pedí un dibujo a su hija y su hija hizo esto, como algo despectivo. Ah, yo me la comía cruda, porque pensaba, es un dibujo de una nena, ¿podemos respetar el dibujo de la nena? Entonces ahí, como ya con un poco más de vehemencia, conversé con ella sobre qué esperaba ella de ese dibujo. Cuando vos le diste una hoja en blanco, ¿qué esperabas? ¿Una casa con un árbol y una nena con un perrito? Séle honesta, por lo menos. Y nos reímos todos, ¿no? De qué ridículo esperar algo antes de poder esto sorprenderme. Como estaba, había un ruido entre lo que ella esperaba y lo que esa nena, lo que la nena hizo, no puede estar en esta escuela. Un día la vio, le pidió un dibujo, no la conocía y ya determinamos la vida de esa persona para el día de... Bueno, es terrible. No, pero decirle que no te puede leer la mente, ¿sabes? No, ya, ¿vos le pediste que te lean la mente? ¿Le pediste eso? No, es terrible. Y además, bueno, había otras cosas que eran peores aún, ¿no? Pero bueno, ese ejemplo me quedó como muy, muy en la mente porque era... Como, o sea, esta mamá nos dijo, acompáñenme porque me van a matar en esta reunión. Y ese apoyo institucional ayudó muchísimo, pero siempre yo me quedo pensando, ¿no? Porque COPIS somos un grupo muy chiquito de personas. A esta mamá le pasa esto. Y estuvimos nosotros, que lo pudimos acompañar, que hoy somos nosotros y que tenemos determinado pensamiento, el día de mañana puede venir otro, hay una heterogeneidad muy grande en lo que es este ámbito, digamos. ¿A cuántos habrán quedado en el camino? Entonces, ¿quién soy yo para decirle, pero cómo se resiste la mamá que su hijo sea autónomo? ¿Y cómo no crees que se resista? Si vive, siguen estas experiencias. Hoy no pudo escuchar esto, bueno, quizás el año que viene. Volvamos y quizás el año que viene digo, ¿sabes qué? De última te bajas del programa, de última sé que el Estado pierda 3.000 pesos, o sea, tampoco estamos hablando de esto, ¿entendés? De última, bueno, fue un tiro al aire. Y bueno, y no salió. Ahora, con Leo también teníamos una experiencia de una persona que quería hacer trámites y gestiones con el asistente personal, llega el asistente personal, no quiere hacerlo. Entonces ahí surge el debate ético, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo sostenemos si no quiere hacer nada? ¡Que se quede! Es como un psicólogo, digamos, como... En mi ámbito sería, bueno, algún día va a hablar algo de lo que... Algo voy a producir, pero si lo sacamos, estamos haciendo lo mismo. Bueno, que se quede. Algún día quizás algo, salgan a la calle, hagan algún trámite, vayan al kiosco y eso le cambió la vida. No sabemos, ¿no? Es como del orden del incierto. Y, Paola, en pos de lo que estuvimos charlando, en función de la agenda del 2030, ¿qué podemos esperar de los derechos humanos de los chicos con autismo, de las personas con autismo? Bueno, a mí me gustaría... con tu pregunta, hacer pisar un poco sobre lo que dijo Mercedes. En derechos humanos hablan de muchas cosas desde hace muchos años, mucha teoría. Una de las tantas teorías es la dignidad del riesgo, ¿sí? Lo que se llama la dignidad del riesgo. O sea, si mi hijo va a cocinar y se le va a quemar el huevo frito, está bien que se le queme el huevo frito, ¿sí? O sea, el tema de proteger sin darle la posibilidad de equivocarse, la dignidad del error, ¿sí? El libre albedrío. Eso es muy importante para todo ser humano, tomar sus decisiones. Tomar las propias decisiones significa poder equivocarse. Y lo que nos pasa en el colectivo de discapacidad es que ese proteccionismo como padres nos puede llegar a quitarles el derecho de equivocarse, que es inherente a la dignidad humana. Entonces,
La línea es muy delgada. En la ONU los otros días se hablaba de que se le dice sobreprotección, pero en realidad es opresión. Y eso lo decían las personas con autismo adultas. Es una frase muy fuerte, tiene mucho de realidad y está dicho por las propias personas, está dicho en primera persona. Parece protección, pero es opresión. Ciertamente uno tiene que ser muy cuidadoso incluso con esta frase, porque el espectro es muy amplio, ¿sí? Y hay personas que realmente necesitan un apoyo permanente y probablemente lo requieran toda su vida, frente a otras personas que van a ir aprendiendo a hacer las cosas solos, a autovalerse y tener autodeterminación. Pero esa línea hay que tenerla presente. Nosotros desde Teje de Padres en estos 10 años siempre dijimos que hay muchas formas de discriminar, desde la ley, desde el derecho, uno puede dar cátedra de qué es la discriminación. Pero hay una forma de discriminación que se llama la discriminación inocente, el discriminar sin querer, ¿sí? Esa discriminación inocente. Y la discriminación inocente es un poco lo que contaba con Mercedes. No, esto no es para mi hijo. No, no, esto no es para mi mujer. Y esa discriminación inocente empieza en la casa. Porque cuando uno le empieza a decir esto no puede o esto no lo va a lograr y le empieza a poner el techo, ya lo está discriminando uno. Y ese es un paso que luego va creciendo y va creciendo y se transforma en la peor barrera para que ese autovalimiento sea real, que esa persona se pueda equivocar, que se equivoque el colectivo que se tomó o el andén y se fue para el otro lado y volvió. Por supuesto, uno piensa con un chico más chico con autismo y ya yo la miro, la reina, digo, bueno, se espanta de que eso, de solo imaginar que un día va a viajar en colectivo, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que a todos nos va pasando cuando son muy chiquitos, no podemos pensar en esos desafíos de cuando son más grandes. Pero ese es el desafío que nosotros tenemos desde las organizaciones de padres. Así como nosotros empoderamos y nos empoderamos los unos a los otros en el diagnóstico, en la estimulación temprana, hoy tenemos que empoderarnos como familias, más allá del tema de los profesionales que nos asisten en salud, educación y cualquier otra, formación, ¿sí? Nosotros mismos, en ir enseñándoles para que ellos, nuestros hijos, tengan luego ese autovalimiento. ¿Por qué? Porque hoy cambió la legislación. En 2015 cambió el Código Civil y cambió la cabeza legal. Por supuesto que cambió la cabeza legal no quiere decir que haya cambiado la cabeza de la comunidad, porque son 200 años de pensar que un chico llega a los 18 años, le hacemos una curatela, le quitamos todas las responsabilidades, ¿sí? Cambió la responsabilidad de la persona, ¿sí? Toda la capacidad jurídica. Bueno, eso también hay que entrenarlo, porque hay un gap muy grande entre los chicos que han tenido su diagnóstico y están yendo a la escuela común con apoyos y están empezando sus trabajos, con las personas dentro del espectro autista que son muy grandes ya o que son adultos, adultos maduros, digamos, y que toda la concepción, incluso lo que podían hacer y desde lo legal lo que podían hacer, era otro. Entonces es lógico que su familia también los educaran para una realidad de su adultez. Hoy la realidad de la adultez es que lo van a poder hacer todo, porque eso dice el Código Civil, salvo que el juez te diga lo contrario. ¿Y qué es lo que va a decir el juez? El juez va a decir lo que no puede hacer A, B, C y D, punto. Todo el resto lo puede hacer. Ahora, es lo que nosotros decimos en Teje de Padres. Cuando ese hito de los 18 años, las velitas, ¿sí? En la torta. Bueno, ¿y ese papá le va a ir a plantear algo a un juez de esa capacidad de su hijo? ¿Debería o no debería? ¿Qué le va a plantear? ¿Cómo está formado ese papá, ese responsable, ese adulto responsable, para tomar una decisión sobre cómo va a ser la capacidad legal de su hijo? Y esto no es un tema de leyes, ¿eh? Es un tema justamente de autovalimiento y autodeterminación. Y de que esa persona aprenda desde muy chiquito a decir, yo tengo autismo, como el otro día mi hijo tiene 14 años y frente, bueno, tu hijo también, que lo dijo con sus compañeros, pidió de pasar primer año de secundario, pidió de pasar al frente, invitó a todo el mundo a Plaza de Mayo, ¿sí? Y dijo, yo tengo autismo. Y las personas con autismo, nuestro cerebro piensa diferente,
y necesitamos que nuestros amigos nos ayuden. Y eso fue la explicación que dio al frente del aula. ¿Sí? Eso es la autodeterminación, ese es el camino. Eso es lo que uno busca, que puedan pararse por sí mismos. No quiere decir que no vaya a necesitar los apoyos, pero en la dignidad del riesgo, la dignidad de ser humano implica que les enseñemos el libre albedrío, que muchas personas con discapacidad, especialmente las personas con, yo digo, diversidad intelectual, han sido, les han vedado históricamente la humanidad, ¿sí? Les ha vedado a las personas con diversidad intelectual la dignidad del riesgo, el libre albedrío. Eso que en nuestra sociedad occidental es la base de la cultura judeocristiana, ¿sí? El libre albedrío. Eso es en lo que hay que trabajar y en eso es en lo que tenemos que empoderarnos. O sea, yo le pregunto a Sol, que vive en Rosario, en el Nuevo Rosario, y se vino, y el Nuevo Rosario es muy fuerte en nuestra agrupación, y el hijo de ella está en tercer año de secundario. Y cuando empezó en primer año, mi hijo estaba promediando la primaria, y uno miraba al otro papá y decía, ¿cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo aprendió? Y ese boca en boca, que no solo terminó Rodrigo empoderando a Francisco, ¿sí? O sea, entre ellos mismos se terminaron empoderando, pero también ese tema de boca en boca de las familias, que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con no tener el miedo. Y si tenés miedo, el miedo no es tonto. Tiene de base que uno quiere proteger a los hijos. Pero bueno, tienen que salir a la calle. Primero vas una cuadra atrás, te escondes atrás de los árboles, como a todos nos pasó. Yo al principio del año pasado no me animaba a que mi hijo fuera solo a 10 cuadras a la fonoaudióloga. No me animaba. Y en una reunión de TG de Padres en la Comuna 14, una mamá me dice, pero tenés que animarte. Y yo digo, no sé qué voy a hacer, no importa, suspende todo y lo vas siguiendo por la calle atrás. Y la verdad que si no hubiera sido, que me dice, bueno, Paola, ¿sabes? No, yo soy mamá como todo el mundo y tengo todos los miedos como todo el mundo. Y empecé esa primera semana, ese primer día, me escapaba, me descubrió por la calle, ¿qué haces acá? Porque era la figura a la vez y yo ya sabía, porque como soy abogada, preveo los riesgos, todo lo que puede salir mal, ese es mi trabajo. Entonces yo tenía una bolsa de compras escondida en la cartera. Entonces dije, no, porque ves que tengo la bolsa, porque nos quedamos sin huevos, sin, no sé, cualquier cosa. Le dije, no, voy a comprar una banana. Una cosa así, ¿sí? Entonces dijo, ah, bueno. Dice, bueno, anda por allá, por acá, y yo voy por acá. Bueno, hoy hace 20 cuadras de noche, solo, sale a las 8 del club donde se va a entrenar y vuelve a casa a 10 de noche, ¿sí? Obviamente me tiene que mandar el mensajito por WhatsApp, pero hoy hace esto y dicen, ¿cómo lo hiciste? Lo hice muerta de miedo, escondiéndome atrás de los árboles. ¿Por qué? Porque otro papá me lo dijo. Porque otro papá me abrió los ojos, decir, tu hijo puede. Y vos, tu tarea como papá, es dejar de temblar, que te tiemblen las rodillas. ¿Sí? Y si te tiemblan las rodillas, que no se note. Porque de lo que se trata es de generar ese libre albedrío, de generar la dignidad del riesgo, de generar que esa persona pueda defender sus propios derechos para cuando vos no estés. Porque para cuando no estemos, y yo tampoco esté, si el ciclo vital es generoso, mi hijo va a seguir, y entonces, en ese momento, yo voy a poder estar tranquila de que él sabe quién es, tiene orgullo en quién es, y defiende sus propios derechos. Creo que lo mejor que podemos hacer como padres es propiciar eso. Y lamentablemente, eso solo se propicia teniendo coraje. Yo creo que, yo siempre digo que la valentía es algo que tenemos cuando no nos queda, o sea, el coraje, el coraje es algo que uno tiene cuando no te queda otra que ser valiente. ¿Sí? Entonces, cuando no te queda otra que ser valiente, y sacas coraje de donde sea. Y yo creo que las familias azules, como decimos nosotros, tenemos mucho de eso, somos todos muy corajudos y nos empoderamos entre todos. Por eso, y el otro día en la ONU, vuelvo al principio de lo que dije, una de las cosas más importantes en Nueva York es que yo me sentí tan orgullosa de ser una mamá argentina. Voy a llorar de vuelta, ¿no? Hay una cosa que lo pienso, es decir, 10 años de la resolución abrió muchas puertas.
En nuestro caso, 10 años implica una historia, pero también implica un tiempo de lucha y una lucha que todavía continúa. Evidentemente, hace 10 años atrás no esperábamos pensar de encontrarnos en un lugar como este charlando de estos temas. Hace 10 años por ahí no encontramos con quién hablar, digamos, ¿no? Estábamos golpeando cacerolas en el Congreso, claro, básicamente. Y hay dos o tres puntos que creo que la sociedad toda, todos los las personas e entidades deberían empezar a mirar de otra forma el autismo, ¿no? Nosotros somos padres, somos yo tengo una empresa de arriba publicitaria, otro es abogado, otro será pintor. Nosotros somos padres tratando de luchar en pos del bien del común de todos los chicos, ¿no? Deberíamos estar haciendo otra cosa, sin embargo, estamos apuntalando esto que en cierta forma deberían hacer otros. Deberíamos hacer nosotros. Las leyes no las hacemos nosotros. Sin embargo, nos metimos con las leyes. Luchamos por las leyes, juntamos casi 1 millón de firmas en todo el país durante 4 años y metimos una ley propia en el Congreso que la aprobaron. Eso es trabajo de otros. La educación es trabajo de otros. No tenemos que tener la posibilidad de elegir un colegio. Hola, ¿qué tal? Acá está mi hijo. La salud. Tenemos que tener la posibilidad de lo que dicen las leyes, que aquellos que nos brindan la salud, poder llevar a nuestros hijos y que no pierdan tiempo, porque en el tema de autismo no podemos perder tiempo. Un mes, un año, 2 años, como comentaba Alexia, o más, es toda una vida y afecta directamente a la calidad de vida de nuestros hijos. Nosotros somos padres, pero parecería que no lo fuéramos, ¿no? Somos abogados, somos médicos, somos docentes, porque capacitamos a todos, o sea, nos hemos puesto en ese lugar porque ese lugar estaba vacío, y en muchos casos está vacío. Y en el interior del país especialmente está muy vacío. Acá en la ciudad encontramos. Por eso mi invitación es que hay muchos acá, organizaciones, podamos trabajar juntos, ¿sí? De nuestra parte, como padres, como asociación de padres, asociación no, grupo de padres. Desde padres tienen la disponibilidad, el tiempo nuestro de sentarnos a las mesas que ustedes necesiten, a elaborar los proyectos, a acompañarlos si realmente apunta al bienestar de nuestros hijos. Mientras más nacional sea, mejor. Y nuestro reclamo hoy especialmente es uno, la aprobación de la ley 27.053. ¿Sí? Que podamos trabajar donde sea, que se reglamente la ley. Porque todo el país la está esperando. Y hay miles y miles de familias que están esperando que esta ley salga. ¿Sí? No hace ruido, pero está más presente en nosotros que cualquier otra cosa. Entonces, los invito desde el lugar de cada uno a poder hacer algo juntos y a seguir hablando de autismo. Agradezco a Silvana, Alexia, Mercedes, Paola y a la gente a través de Juan Miguel y Tamar, que nos recibió en este lugar. Gracias por haber venido. Espero que haya sido tan educativo como por lo menos lo fue para mí. Muchas gracias.